buenas noches. Sean bien hallados los cofrades de la ciudad de Huelva, una noche más aquí, en su casa, en Palos Televisión, en Huelva Joven y en su programa, en La Luz Cofrade. Se siguen sucediendo las semanas de esta gran cuaresma 2016. Y para esta noche, pues me acompañan a mi vera, pues dos personalidades muy importantes dentro del panorama musical onubense. Les tengo que presentar pues a José Antonio Ponce, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y a Antonio Gómez El Bomba, buenas noches. Buenas noches. Son, como ustedes ya conocerán, pues los directores de la banda de cornetas y tambores, La Merced de Huelva. A ver, para comenzar, el por qué. ¿Por qué es esta andadura de la banda de La Merced dentro de la música cofrade? Bueno, la banda de La Merced se crea porque a través de tres músicos onubenses, que bueno, a través de nuestra trayectoria, vimos que había como un pequeño vacío en la música onubense y veíamos que los clásicos de toda la vida pues se habían perdido en lo que era su origen, ¿no? En la corneta y tambor pura. Y bueno, pues decidimos de echarnos hacia adelante con este, con lo que fue un proyecto de una banda de cornetas y tambores puramente como se concibió en su día. Hay que decir, Antonio, de que en Huelva hace ya muchísimo tiempo de que este tipo de bandas, porque antiguamente las bandas que había tocaban lo que había, la sota, caballo y rey, las marchas que había era todo clásico. Ya las bandas se han ido modernizando con reamontaciones, con marchas propias y demás. Pero la banda de La Merced trae a Huelva un estilo muy clásico que los viejos, las personas mayores, las personas de la vieja escuela, pues les recordarán pues a su niñez, a su juventud, y claro, la banda se compone de unas personas que ya han vivido todo eso. ¿Cómo es ese ambiente dentro de la banda cuando empezaron a tocar en los primeros ensayos? Pues mira, te puedo decir que los primeros ensayos fueron muy ilusionantes, al igual que estos últimos, porque el reencuentro entre amigos, entre muchísimas personas que se conocían, han sido amigos y nunca han tocado juntos, también se ha dado el caso. Y bueno, es una vivencia única. Cada vez que tenemos que ensayar, lo más bonito que tú puedes ver al llegar a nuestros ensayos es el abrazo entre compañeros, el saludo. Prácticamente el mal rollo no lo hay, no existe. Hay que decir también de que los directores o las personas encargadas de esta banda ya cuentan con una experiencia musical, tanto en Huelva como en Sevilla. Esa gran experiencia pues trae consigo pues que, con toda esa experiencia adquirida de tocar en tantos años en diferentes bandas y saber ya las ideas claras de lo que se tiene y de lo que se quiere hacer, para la banda, con el poco tiempo que lleva, está adquiriendo un auge muy bueno, ¿no? Es cierto que bueno, esa trayectoria que cada uno traemos de las diferentes bandas por las que hemos pasado pues nos ha llevado a adquirir esa experiencia que a día de hoy se está impregnando en nuestra formación, ¿no? La idea era muy clara, era buscar los sonidos más clásicos y más puros hasta antes de llegar a la evolución de la música, como tú buenamente has dicho anteriormente, y poquito a poco, a lo largo de tantísimos ensayos que hemos ido realizando durante todo este tiempo, pues la verdad que la banda ha ido adquiriendo un nivel muy bueno. La banda suena añeja, la banda suena pura y la banda suena, como tú has dicho anteriormente, a esas bandas extinguidas antiguas, ¿no? Que tocaban como la de Patón, que han tocado por aquí por Huelva, ¿no? Hay que decir, Antonio, de que a mí personalmente, cuando ya empezaron esos rumores de la creación de la banda, ya por el año pasado, y decía, una banda clásica, esto en Huelva gustará, esto, la fisonomía de la gente de Huelva, todo esa cultura cofrade de los onubenses más, va a calar dentro del pueblo de Huelva. ¿Cómo es el apoyo de Huelva desde vuestra presentación en el Gran Teatro en el mes de noviembre y en esos primeros pasos? Pues hasta ahora la aceptación ha sido bastante buena, muy buenas sensaciones, da muy buenas vibraciones por el boca a boca, lo que nos van diciendo desde fuera. Yo creo que el gran salto lo daremos después de Semana Santa. Esta Semana Santa es un poco para nosotros la prueba de fuego, digamos, ¿no? Para que la gente nos escuche, nos vea detrás de un paso y realmente vea quiénes somos. Porque muchas veces solo se ve
a los 4 o 5 de la primera fila, pero realmente cuando tú te pones a mirar filas de atrás, hay muchísimos años de experiencia, pero muchísimos. Luego yo creo que eso va a ser el pilar básico de la banda. Nosotros somos gente adulta, gente mayor, gente que peinamos canas, gente que no ni siquiera peina. Aquí estamos muchos de los antiguos. Y creo que hemos rescatado un grupo, tanto musical como humano, buenísimo. Hay que decir de que vuestro estreno en Huelva tuvo lugar en el mes de noviembre, pero ya en los meses anteriores ya hubo una hermandad en Jerez que confió en vosotros. ¿Cómo fue esa experiencia de debutar en una ciudad tan cofrade como Jerez? Es una extraordinaria que, aunque por las inclemencias meteorológicas salió un poco agridulce, pero más o menos, como siempre, la lluvia tiene que aparecer en algún momento. Pero, ¿cómo fue ese estreno? Hombre, como tú finalmente has dicho, te he pasado por agua, ¿no? Pero bueno, la verdad que fue la primera hermandad en confiar en nosotros a ciegas. Ellos no vinieron ni siquiera a escuchar la banda. Ellos seguían por teléfono de nuestras indicaciones y confiaron plenamente en nosotros, tanto para acompañar al Señor del Amor en el 75 aniversario, como para el Martes Santo, que es nuestra hermandad del Martes Santo que acompañaremos. Y bueno, la verdad que la banda lo acogió con muchísima ilusión. Era el estreno, el volverse a vestir toda la gente, el grupo de amigos de toda la vida, volverse a vestir un uniforme bajo unos mismos zones, y la verdad que nos dio una tregua el agua para poder interpretar 4 o 5 marchas, pero lo suficiente para ver la recompensa de lo que fue un verano trabajando a destajo para llevar un repertorio digno a lo que era la salida aquella. Y la verdad que la aceptación fue tremenda, la hermandad estaba muy contenta con el trabajo, y bueno, sabíamos además que desde el mes de octubre, que fue esta salida, hasta Semana Santa, la evolución sería mayor, puesto que había que ensayar mucho más, teníamos todos los ensayos por delante prácticamente. Bueno, en Jerez fue una gran puesta en escena que tuvo su, vamos a decir, su punto álgido, su cumbre, en esa presentación que tuvo lugar en el Gran Teatro de Huelva en el mes de noviembre, presentado pues por nuestros amigos Antonio Segovia y Víctor García Rayo. ¿Cómo fue esa presentación ante ya todo el público onubense en el Gran Teatro? Pues la verdad es que, bueno, la aceptación fue muy buena. Yo personalmente notamos un poco los nervios de... Volvimos a esa época de niño, de cuando por primera vez nos poníamos a tocar, nos pusimos con la corneta en la boca. Era una sensación encontrada, porque hacía muchísimo tiempo que muchos de los músicos, incluido yo, no tocábamos en el Gran Teatro. O sea, y eso, el Gran Teatro de Huelva impone. Las tablas del Gran Teatro te hace sentir especial, la verdad. Y siguiendo con más estrenos, tocaste en Jerez, tocaste en Huelva Capital, y llegó pues el Congreso de Bandas, que cada X años se celebra en la ciudad de Sevilla, y ya llegó ese estreno en la Plaza de San Francisco, si no recuerdo mal, ese concierto que tuvo lugar el día 5 de diciembre, y en ese desfile con treinta y tantas bandas que hubo en ese congreso el 8 de diciembre en Sevilla. Tocar ante tantísimas miles de personas, esa gran puesta en escena, incluso gente de Huelva fueron para allá disfrutando de un gran día, y escuchar a la banda de la Merced, ¿cómo fue eso? Pues la verdad que sinceramente fue una recompensa al trabajo de los músicos nuestros, porque nosotros sí sabemos lo que es tocar en Sevilla, pero la gran mayoría de músicos que tenemos no lo saben. Y queríamos que vieran lo que se vivía en un ambiente como puede llegar a ser un concierto, y no ni siquiera ya una salida que vaya acompañando a un paso, ¿no? La verdad que los músicos, cuando se vieron allí con tantísima gente, no se lo esperaban, porque muchos no estaban acostumbrados. Es más, muchos de estos músicos llevaban 15 años sin tocar, desde la extinguida banda de La Humildad. ¿Verdad? Pues había músicos que no tocaban desde aquella época. Entonces, claro, el volver a arrancar, y si te das cuenta, tocan en Jerez, tocan en Huelva, y ahora encima tocan en Sevilla, pues la gente estaba descolocada, pero en el sentido de que no se esperaban que en tan poco tiempo fueran a tocar en todos esos sitios, ¿no? Pero bueno, la verdad que fue una experiencia muy bonita. Estuvimos rodeados de muy buenas bandas, de muchos amigos nuestros también, que hemos coincidido en bandas de Sevilla, y bueno, y de esa experiencia pues también se la lleva la banda y nuestros músicos.
sobre todo porque tocar en una ciudad como Sevilla, teniendo en cuenta toda esa gran multitud de gente, numerosas hermandades que escucharon, esa gran aceptación que tuvo la banda, pues fue algo magnífico y que en esta, para esta Cuaresma y para esta Semana Santa, yo creo que los onubenses ya la ven con otra perspectiva. O sea, ya no la ven como la banda joven que a ver qué va a sonar, sino ya la han visto en escena y ya más o menos se esperarán algo más. Somos la banda más, o sea, somos la banda joven más adulta que puede haber existido. Sí, 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 totalmente. O sea, porque somos joven en esta trayectoria y en este tipo, en este estilo musical concreto, pero somos la banda más adulta porque son, entre todos reunimos más, entre los 70 que somos, son, sí, reunimos, los años. Sumando los años, somos mayor que muchas bandas de la de aquí de Huelva. Y para esta Semana Santa 2016, Hermandades en Huelva, tocáis en oración en el huerto, Jueves Santo, y también os desplazaréis a varias localidades, como puede ser Jerez. ¿Qué agenda tendremos en esta Semana Santa de 2016? Bueno, pues el Domingo de Ramos nos trasladaremos a la Hermandad del Perdón de Jerez de la Frontera. Como anécdota, es la hermandad que abre el pórtico de la Semana Santa jerezana. El Martes Santo vamos a nuestra Hermandad de la Mola, que confió en nosotros por primera vez. Miércoles nos desplazaremos a Ayamonte a acompañar al Señor de Pasión. El Jueves Santo tocaremos aquí en casa, que para nosotros, pues la verdad que tenemos muchas ganas de que llegue ese momento, puesto que vamos a tocar en casa, nos van a poder ver en nuestra ciudad mucha de la gente que preguntan por nosotros y que, bueno, que por H por B no nos han podido ver todavía. Y es la puesta de largo que aquí requiere la banda, pues de cara a un futuro, ¿no? Porque sabemos además que nuestro estilo encaja con ciertas cofradías y quién sabe si en un futuro puede llegar a buen puerto, ¿no? La mañana del Viernes Santo nos desplazaremos a Béjar para acompañar al Señor de la Amargura, que es el Señor de Clarines, y ahí acaba nuestra Semana Santa. La verdad es que estamos muy satisfechos y muy contentos. En el primer año tener los contratos que tenemos, pues la verdad que es para estar contentos y ya te digo, y esperando que todo salga a pedir de boca, que disfrutemos todo, que el tiempo lo respete, por lo menos para disfrutar de la primera Semana Santa. Seguramente, fíjense ustedes los telespectadores que nos ven en casa, de que han tocado en Jerez, han tocado en Huelva, han tocado en Sevilla, pero repetir dos veces en Jerez, ya también desplazarse a una ciudad tan cofrade como Ayamonte, con una imagen de las mayores devocionales que tiene la Santa Ayamontina, como es el Señor de Pasión, imagen espectacular, y que personalmente pues le digo a todos los cofrades que se desplacen a Ayamonte ese miércoles santo o cualquier día del año para ver si van, porque es un auténtico espectáculo, sino estáis viendo de que una banda con tan poco tiempo tocar en unos sitios y lugares pues de mayor repercusión que tienen en esta Semana Santa es algo muy importante, sobre todo poder exportar ese nombre de Huelva por todas las geografías andaluzas. Hombre, la verdad es que estamos muy orgullosos de las hermandades que nos han apoyado. Nos sentimos hermanados, la verdad es que tenemos contactos con todos, casi, no te voy a decir diario, pero cada dos, tres días sí estamos siempre en contacto, se pasan por nuestros ensayos, de Jerez nos llaman a través de Ponce a diario, es algo que la verdad es que nos sorprende el trato que estamos recibiendo por parte de nuestras hermandades, y ojalá sigamos con estas hermandades muchísimo tiempo. O sea, no, yo ahora mismo no cambiaré mi Semana Santa por ninguna otra. ¿Cómo os imagináis la banda de la Merced de aquí a 3, 4 años? Yo al año que viene, me lo imagino. ¿El año que viene? Sí. ¿Pero te lo imaginas...? Yo me lo imagino tal cual lo hemos hecho. O sea, se ha preparado una banda a conciencia, haciendo las cosas bien desde un principio. Cuando digo las cosas bien desde un principio, me refiero desde la respiración a interpretar una nota. O sea, nosotros hacemos clases, hacemos ejercicios diarios. Es cierto que... De relajación, para saber qué tal, cómo hay que ponerse el instrumento en la boca, cómo tenemos que respirar, cómo tenemos que... Desde ahí hasta interpretar una nota. Hay notas que la misma nota se interpreta de una manera o de distinta, dependiendo de la marcha, dependiendo del sentimiento que haya en esa estrofa de la marcha. Pues de aprender desde ahí en adelante. Por lo tanto, yo creo que si en este año hemos aprendido todo eso, el año que viene daremos todo lo que hay para enriquecer nuestro patrimonio musical
y nuestro patrimonio cofrade, por supuesto. Sobre todo cuando ese Jueves Santo salga el Señor de la Oración en el Huerto por el dintel de la parroquia de la Conexión y suene marchas como Silencio Blanco, Misericordia Isleña y Tu Estrella, y esas personas de 50, 60 años que hayan recordado pues, las bandas antiguas de Huelva, como son los Flechas Navales o bandas como La Humedad o Tres Caídas, bueno, antiguamente, o los comienzos, por ejemplo, de La Aspiración o del Nazareno, ¿ustedes creen que se emocionarán escuchando a la banda y como diciendo, ostras, estos los años 70, 80... Nos remontaremos mucho más atrás, ¿sabes? Nosotros, en Cristo del Humilladero, en La Esperanza, en mucho más, marcha mucho más antigua. Marcha más antigua. La verdad, y tal cual se hizo. Que es cierto que sí, probablemente a todas estas personas de esa edad le va a recordar su Semana Santa de cuando eran niños. Esos sones le van a recordar a aquel Cristo cuando lo veía al pasar. Y bueno, de eso se trataba, de rescatar esos sones y trasladarlos a la actualidad. Que bueno, que la actualidad, las bandas de cornetas y tambores llevan muchísimo más instrumentos, son más ricas musicalmente. Y bueno, nosotros nos ceñimos solo a lo que es corneta y tambor, que ahí está también la complicación de tocar y llegar a transmitir, ¿no? En los tiempos que están con la idiosincrasia de lo que es la música. Y además también esa idiosincrasia que Huelva, desde hace varios años atrás, ya no poseía ese estilo clásico y que con la inclusión de la banda de la Merced había llenado ese vacío y que Huelva poco a poco tenga pues, bandas de todos los estilos, ¿no? Bandas modernas, bandas antiguas, bandas que mezclen. Yo creo que nosotros aportamos un sellito más a la enriquecida Semana Santa de Huelva. Tenemos pasos clásicos, tenemos pasos que andan de otro estilo, tenemos bandas de todos los estilos, tenemos grandísimas agrupaciones musicales, las dos que tenemos son buenísimas, tenemos también cornetas y tambores buenísimas, cada uno en su estilo, y nosotros venimos a aportar nuestro grano de arena en un estilo completamente diferente, en el cual pensamos que hay hermandades que lo puedan demandar, y bueno, a la espera estaremos. Bueno, señores, pues esta entrevista llega a su fin, sabéis que el tiempo en televisión pues bastante corto, hablando pues, sobre todo como con vosotros dos, que da un gusto hablar porque vuestra experiencia musical es grandísima, ¿no? Habéis tocado pues bandas, Presentación al Pueblo, Triana, recordamos pues los solos de Antonio en Campana que eran mágicos, bueno. Y sobre todo, sí, porque es así, mucha gente pues lo recuerda, ¿no? Aquellas marchas en Manuel que eran impresionantes y nada, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia, de verdad que estamos muy contentos de vuestra participación en el programa y esperamos pues desearos las mejores de vuestros destinos en esta cuaresma que ya poquito a poco llega a su fin, como también en esta Semana Santa en 2016. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas Antonio. Gracias por estar aquí. Y nosotros pues esta entrevista llega a su fin y le dejamos pues con la sección semanal que nuestro compañero, amigo y colaborador Sergio López pues nos trae. Le dejamos con De Chicota en Chicota. Ahora volvemos. Muy buenas noches, queridos seguidores y amigos del programa de La Luz Cofrade. Hoy os traemos dos vídeos en el que hemos querido recordar tiempos atrás algunos de los actos que sucedieron. El primer acto que vengo a recordar es el de la coronación canónica de Nuestra Madre y Señora de los Dolores de la Hermandad de la Oración en el Huerto. Ese acto fue muy emotivo y muy visto en toda la ciudad de Huelva, ya que todos los cofrades salieron a la calle para poder disfrutarlo. Pues bien, yo hoy quiero recordar ese acto, espero que lo disfruten. Thank you.
Después de haber visto ese acto de la coronación canónica, vamos a pasar con el siguiente vídeo. El siguiente vídeo que quiero recordar es el besamanos de María Santísima de la Estrella en la iglesia de Carmen. Bien, en ese besamanos se realizó el día 8 de diciembre en el puente de la Inmaculada Concepción, como cada año va sucediendo, hay diferentes besamanos. Pues bien, ese besamanos queremos recordarlo en este programa. En diferentes programas ya recordaremos otros besamanos, besapiés y otros cultos. Bien, espero que lo disfruten. Finalizado con este vídeo de culto, en este caso un besamanos, damos por finalizada nuestra sección, pero no antes quiero terminar sin recordarle a todas esas personas que nos ven desde casa dónde pueden encontrar estos vídeos. Bien, pues estos vídeos pueden encontrarlos en nuestro canal de YouTube de Huelva Joven y también pueden darnos su opinión, sus ideas y qué vídeos quieren que recordemos en la siguiente sección. Pueden hacerlo en las redes sociales. En nuestro Twitter es @laluzcofrade y en nuestro Facebook laluzcofrade. Ahí pueden dejarnos todo tipo de opiniones que ustedes creen o piensan que podemos recordar aquí en este programa. Continuamos con el programa. Muy buenas noches. Pues después de haber visto y presenciado la sección de Chicotal con nuestro amigo Sergio López, en esta semana nos hemos desplazado hasta la calle San Ramón número 50, que es donde se encuentra la sede de la asociación Cofrade Centuria Romana Legio 19. Mucha gente se pensará, ¿qué es esto que le estoy contando? Pues mejor pues que vean esta entrevista donde hablaremos con varias personas de su centuria, y yo creo que es un artista muy interesante que a más de uno que no conoce esta historia pues le gustará. Le dejamos con la entrevista y volvemos enseguida.
cofrades de la ciudad de Huelva. En esta semana más, pues, las cámaras de Huelva Joven y de los cofrades se han desplazado hasta un lugar peculiar, no muy habitual en esto de las hermandades, porque como siempre nos ven en las entrevistas de calle, siempre pues, nos acercamos a las casas de hermandad de las diferentes cofradías de nuestra Semana Santa, pero hoy hemos querido estar en un lugar un poco especial. Como veis, entre cascos de romanos y armadura, un poquito pues, se darán cuenta de dónde podemos estar. Para ello, debo de saludar y presentarle al presidente de la Asociación Cofrade Centurias Romanas de Huelva, Legio 19, que es Francisco Javier Giraldo. Muy buenas noches. Buenas noches. Y también pues, a su secretario, como es Antonio Rafael Mora. Muy buenas noches. Buenas noches. Donde ellos pues, son más o menos los coordinadores y los encargados de estas centurias que, en los últimos actos cofrades, como puede ser la salida del patrón de San Sebastián en el año 2015 y 2016, y en el patrón de San Jorge en el pasado año de 2015, pues pudieron ver, ¿no? Una pregunta, primeramente, para su presidente. ¿Esta idea dónde nace y por qué? ¿Por qué nace esta centuria en una ciudad como en Huelva, que no está nada acostumbrado en los últimos tiempos a ver este tipo de iniciativas y de obras? Sí, mira, pues esto nace a raíz de informarte, o sea, de enterarte un día de que en Huelva existía una centuria romana y la idea es intentar recuperar algo que se perdió de antaño, que desapareció sin por la buena. Es según lo que cuenta el libro de Subraña, que desapareció por una reyerta en la calle y demás. Yo, por lo menos, estoy intentando de recuperar una cosa de Huelva y para Huelva. Hay que decir, Antonio, tú también tienes más noticias de esto históricamente, que en Huelva, allá antiguamente existía una centuria romana que se perdió con el tiempo y que ustedes, pues, con esta iniciativa, con este proyecto, queréis empezar de nuevo. ¿Dónde, poco para hacer un poco de resumen histórico, sobre qué años y sobre qué empezó esta centuria romana en la ciudad de Huelva? La centuria de las cofradías de Huelva, ¿tú te refieres a la nuestra o a la de...? A la que había antiguamente. A la que había antiguamente. Básicamente es de finales del siglo XIX, principios del XX. En torno al año 1890, creo recordar, tienen las primeras actuaciones, las primeras salidas, acompañando a hermandades de la Semana Santa de Huelva. Don Eduardo Subrañe destaca algunas anécdotas muy curiosas de los primeros días, de los primeros años de ensayo, porque la gente se asustaba cuando los veía ensayar, y luego acompañaban a las hermandades, recibiendo pues a cambio pues un pequeño pago que les hacía, en este caso concreto, el Ayuntamiento de Huelva de entonces, y estuvieron saliendo prácticamente hasta 1923, creo recordar, donde hubo aquel desgraciado incidente que motivó su desaparición. También es cierto que la persona que tuvo la idea original falleció. Se hizo cargo un heredero, por así decirlo, pero ya la fuerza no era la misma. Parece ser que cuando las ideas se desarrollan durante mucho tiempo pierden ese empuje, y 1923 fue el último año. Desaparecieron los romanos, en este caso concreto la centuria, desapareció de las calles de Huelva. ¿Esa antigüedad pasa, o sea, o la, ustedes la queréis poner en escena ya en el siglo XXI, aunque un poco retomando eso que había pues en la época romana, y Paco, esta idea, ¿cómo se empieza a fraguar y cuáles son los primeros pasos que dais en el tema de adquirir todo este mobiliario que tenéis? Bueno, y con la gente que contáis. Sí, bueno, estamos ahora mismo, todo cuanto tenemos, digamos que empezamos a salir con ello el año pasado por San Sebastián, la primera vez. Contamos con todo, y lo seguimos contando, todo hecho a mano, o sea, es todo artesanal. Aquí es, hablando de disfraces y demás, esto no son disfraces, como bien has podido comprobar. Sí. De disfraces aquí ni nada, y es todo artesanal, todo hecho a mano y poco más, excepto alguna armadura que ya estamos empezando a comprarla, porque vemos que ya por falta de tiempo, el trabajo y demás, pues no logramos poderla hacer, si no lo hubiéramos hecho también. Sobre todo porque hacer estas cosas a mano llevan un tiempo, llevan una dedicación, llevan pues, muchísimas horas de ponerse a hacer todo,
Y esto se ve la recompensa cuando desfiláis en diferentes procesiones, diferentes actos. La recompensa, perdona, la recompensa nos la damos nosotros mismos. O sea, nosotros con el trabajo que realizamos, la verdad es que nos gratifica y nos motiva a continuar, a seguir. No sé, en la calle no llegamos a ver, digamos que o sea, en tema de motivación, de poder alistar más componentes, la gente, o sea, hay chavalitos que prefieren la banda, una banda de canela y tambores. Lo nuevo parece que da un poquito de miedo, no sé. El salir con una faldita con las piernas al aire, ¿no? También echa un poquito para atrás. No sé, pertenecer a una asociación la cual tiene que aportar una pequeña cuota. Es que tiene que ver un poquito de todo. Hay que decir, Antonio, de que esto que se lleva a cabo ahora, desde que ustedes fundasteis el año pasado, el apoyo en Huelva, porque ya habéis salido el patrón de Sebastián, creo entendido que ya en Semana Santa debutaréis en una hermandad de Semana Santa. ¿El apoyo de Huelva actualmente cuál es? En tema de que, ¿en cuánto número de gente contáis ahora mismo en plantilla? ¿Sobre qué edades? Pues ahora mismo tenemos 16 socios, mayores de edad, en torno al 80%. Tenemos también menores de edad, nos hemos visto obligados a tener que contar con menores de edad porque da la casualidad de que esos menores han venido con una actitud tan positiva y tan buena frente a lo que supone vestirse de romano, que no hemos tenido más remedio que deshacernos de nuestra idea inicial de no meter gente que tuviera menos de 15 años. Y es curioso cómo estos chavales salen a la calle con su uniforme, que además se lo ponen ellos se preocupan de que esté todo bien hecho, sino que encima a su alrededor todo lo quieren bien. Y son chavalillos que te están diciendo, te están marcando constantemente con el rabillo del ojo, están diciéndote cuidado que llevas de paso cambiado, échate un poquito para adelante, échate un poquito para atrás. Es curioso. Pero aparte de eso, ya te digo, 16 socios como mucho, y yo creo que siendo prudentes no se ve una respuesta muy, muy, muy fuerte por parte de lo que es la ciudad de Huelva en cuanto a proporcionarnos más, en cuanto a proporcionarnos socios, imagínate en cuanto a proporcionarnos atención, ¿no? Es nueva la idea, no está vista, choca un poquito cuando se ve por primera vez. Pero bueno, nosotros esperamos que la fuerza de la costumbre y los años terminen haciéndonos fuertes en ese sentido. Y al menos cuando sacamos esta Semana Santa, que es cierto que tenemos ya un contrato, tenemos una vinculación con una hermandad, esperemos que eso haga que también algunas mentalidades se modifiquen, ¿no? Cambiar no, porque las mentalidades cuesta trabajo cambiarlas, pero sí que se modifiquen y en cierto modo nos acepten un poquito, porque hay que decir que verdaderamente aceptados no nos sentimos muy aceptados. Aceptados en redes sociales, sí. Lo que es Facebook, Twitter y demás, la verdad es que desde esta última salida, lo que es en Facebook, vamos, revolucionado total. Invitaciones, peticiones de amistad, fotografías, ánimos, un poquito de todo, pero a través de redes sociales. Lo que es personalmente el llamarnos para decir, a ver, esto cómo va, explicarnos cómo va, qué es lo que podemos hacer para pertenecer a esto que se necesita. No, ese tipo de cosas. Tampoco hace falta que vengan a apuntarse. Nos conformaríamos con que la gente tuviera curiosidad y dijera, ¿dónde está eso? En tal sitio, yo voy a verlo, quiero verlo, tengo curiosidad, quiero tocar las armaduras, quiero ver los cascos más de cerca, quiero ver dónde estáis, qué es lo que hacéis y tal. Pero ese interés, cero. Totalmente, bueno, nosotros nos hemos visto obligados a tener que adornar la puerta de nuestra sede para que cuando abrimos la puerta la gente al pasar se quede mirando y diga, anda, pero esto está aquí. Y entran dentro, preguntan, pero estamos hablando, tú sabes, de una a querernos comprar las armaduras. Exactamente, eso también ha pasado, Pero hay que decir también de que habéis sido valientes en emprender este proyecto, porque a diferencia de Sevilla o en otras ciudades como Mérida, Toledo, que esto está muy visto y está a la orden del día, en la ciudad de Huelva, esto hace muchísimos años atrás que ya no existe, entonces la mentalidad de las personas, no con 30, 40 años, incluso 50, de que esto ya no lo reconocen, pero personas como yo, como pueden ser chavales de 15, 20, 25 años, esto sí, ven muchos romanos encima del paso, pero no se dan cuenta de que una cinta romana en una procesión, ya sea de Semana Santa o de cualquier otro tiempo,
pues puede pegar. Ten en cuenta de que, o que tengan en cuenta los telespectadores, que Jesús creció y toda su vida pues se crió con los romanos. Los hinos eran romanos. Esas personas no se dan cuenta. La pasión no tendría sentido. Totalmente. Sin la participación necesaria de los romanos, que fueron los que ajusticiaron. No a lo mejor porque quisieran, sino porque eran la autoridad, representaban la autoridad judicial y militar de la Palestina de la época, y obviamente se vieron obligados, en cierto modo, entre comillas, a hacer eso. Y por otro lado también son los transmisores de la fe cristiana, porque ellos fueron los que asumieron el cristianismo como religión oficial del Estado y lo legaron al resto de los territorios en los que estaban asentados. Por lo tanto, a nosotros, en base nada más que a esos dos criterios, ya nos parece que Roma sí pega en cualquier cosa que tenga que ver con la religión, no ya Semana Santa, porque también tenemos una colaboración muy, muy estrecha desde este año pasado con el Belén Viviente de Corral. Y también hemos recibido nuestras pequeñas críticas a cuenta de participar en un evento tan festivo, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Sí, sobre todo porque habrá mucha gente que os critique, pero que os critique sin saber a qué está criticando. La mayor parte de las veces se critica en torno a una fotografía. Y una persona que establece sus opiniones personales es totalmente respetable, con independencia de si es destructiva o constructiva, eso no nos perjudica ni nos preocupa. Pero verdaderamente, si quieren establecer o tener un juicio de valor bueno, estable, lo suyo sería intentar acercarte para tocarlo, como hice yo en su momento, porque yo no estoy desde el principio con ellos, yo me uní después del patrón 2015 y me uní a ellos con muchas reticencias, porque yo como historiador, vamos a ver dónde me meto, dónde no me meto, cuidado, a ver qué pinta tenéis, qué es lo que queréis hacer en el futuro, si esto va a mejorar, no va a mejorar, cuáles son los planes. Es decir, que ellos no me entrevistaron a mí, yo los entrevisté a ellos para entrar. Uh-huh. Y me gustó lo que me dijeron y me eché para adelante, pero claro, yo me interesé, quise involucrarme después de haberme interesado. Y lo que he hecho yo en falta es eso, falta de interés. Y es curioso que una ciudad que tiene un pasado romano prácticamente destruido, porque todo ese patrimonio está básicamente bajo las calles del centro de Huelva. Totalmente. Pues teniendo un pasado como el que tenemos, que pasemos tan olímpicamente de él. Entonces, claro. ¿Y eso del nombre que le había dado a la Centuria, de dónde proviene? Sí. El 19, para nosotros, vamos, tiene mucha. Vamos, para mí, en este caso, ¿no? El 19. Aparte de que sea un número oficial, ¿no? que lo he tenido durante toda mi vida, ¿eh? Puede ser coincidencia o no, pero la Centuria Romana de la Cofradía de Huelva desapareció, o sea, se creó en el siglo XIX. ¿Y qué nombre le damos a este nuevo proyecto? Vamos a ponerle, como desapareció prácticamente a finales del XIX también, vamos a utilizar una legión que haya desaparecido. Y me tiré por la Legión 19. Una legión maldita que desapareció, una emboscada. Y aquí la Centuria Romana de las Cofradías de Huelva se perdió también, o sea, por una reyerta también, o sea que un poco de tipo de emboscada también, ¿no? O sea que, si mirándolo, pues utilizamos el nombre de la Ley 19. Y también, esta Semana Santa, no solamente os podemos ver... Por cierto, perdona, el primer ensayo que tuvimos nosotros, sí, cuando nos reunimos la primera OFE, fue un 19 de septiembre, o sea que... Más coincidencia... Sí, lo llamo imposible. No solamente en Huelva os podemos ver, también habéis tenido pues ya participaciones, por ejemplo, en el Santo Entierro de Muguer, el año pasado, pero para esta Semana Santa, ¿dónde os podemos ver? Tanto en Huelva como en provincia. En Huelva nos verán en el cautivo, que vamos delante de la Cruz de Guía, vamos abriendo paso, y el Sábado Santo podemos repetir en Muguer, y ya después nos verán en el patrón de Pablo. En San Juan de Martín. Sobre todo, ya teniendo el lunes santo, cuando os vean desde el barrio de la Hispanidad llegar al centro, por Placete, cuando nos enfoquemos con las cámaras y demás, ¿cómo esperáis que vuelva a reaccionar? Porque cuando estéis, por ejemplo, en el patrón San Sebastián, que estáis invitado a un corteo, la gente puede estar tan distraída y puede pasar de largo. Es diferente. Cuando os vean ya delante de la rodilla, diga el cautivo, pero delante que. ¿Cómo esperáis eso? ¿Esperáis que la gente se anime o que diga, esto qué es? Yo creo que
Es que ya prácticamente estamos levantando, no es que estamos levantando expectación. ¿Cómo irán? ¿Cómo será? ¿Será igual que en el patrón? ¿Irán igual? Yo qué sé, algo nuevo te llama la atención. Lo que no te puedo decir, cómo saldrá. Yo espero que salga bien. Yo llevo muchos años saliendo en procesión. Conozco bien el tema. Yo creo que me sentiré arropado. Yo personalmente espero reacciones para todos los gustos. Sí, pero vamos, yo me... Pero lo bueno es no dejar indiferente a nadie. No, ni mucho esto, menos. Yo creo que eso es lo positivo. Y esto es cuestión de costumbre. A la vuelta de, yo qué sé, 14, 15, 20 años, lo que nos cueste todo ese tiempo, pero tarde o temprano los romanos serán una tradición en la Semana Santa, al menos eso es lo que pretendemos que sea. Es que prácticamente aquí digamos que somos pioneros, ¿no?, de centurias romanas. ¿Por qué no mantenerla? Es una cosa de Huelva y para Huelva y con gente de Huelva. Y que además se basa en unos criterios históricos. Porque si estuviéramos diciendo que hemos cogido y hemos empezado a juntar piezas así al tuntún, hemos cogido un momento muy concreto y hemos juntado piezas, pero de ese momento concreto. No tenemos esa visión tan idealizada que es propia de la Semana Santa, pero al menos sí podemos decir que las cosas que nosotros llamamos puestas siguen un criterio histórico que además está basado en datos arqueológicos, porque hay restos de prácticamente toda la época. El Imperio Romano es uno de los imperios que mejor se conoce históricamente y que más concienzudamente está datado. Prácticamente lo sabemos todo de ellos. Entonces, es fácil documentarse, lo que es difícil es encontrar las piezas adecuadas. Por eso muchas veces tenemos que recurrir a hacerlas a mano. Pero nosotros seguimos un criterio histórico, pero vamos, a rajatabla, prácticamente a rajatabla. Sobre todo también, no solamente en Huelva, sino también habéis tenido ya una gran expectación en el pueblo de Paro de la Frontera, sí, con ese padrón, porque ya que nos terminan todos los palermos y palermas a través de Palos Televisión, cuando vieron en 2015 con su padrón, ya sabemos todo, viene San Juan de Mártir, le vas cortando la romana, todo pega, todo encauza una misma unión. Sí, la verdad es que yo me encontré muy cómodo porque, bueno, y a partir de ya, después de haber salido el patrón, aquí en Huelva hubo cosas negativas, ¿no? Pero en minoría, en parte de, digamos que de ahí se aprende también, ¿no? Sí. Y en Palo, pues aceptación 100%. No hemos tenido ningún tipo de crítica, además nos ha adaptado bien. O sea que yo, por eso te digo que este año, ¿qué espero yo en el cautivo? Me voy a sentir muy cómodo. Porque estoy diciendo una cosa que me gusta, bien, bueno. Y para un paso que yo creo que nos merece. Y entre los componentes de la centura, cuando se va a hacer una actuación, algún ensayo y demás, ¿con qué ganas van? ¿Cómo se motivan o cómo disfrutan ellos el antes, el durante y el después de cada año? Hasta ahora, los componentes que de la centuria están motivados al 100%. O sea, ellos solo se motivan. Y más cuando me ven a hacer una cosita, el proponerle cualquier actividad que vamos a hacer, lo motiva aún más, o sea que está motivado 100%. El día de una salida, la sede, nuestra sede, esto es una feria. Gente para arriba, gente para abajo, porque vienen familiares, porque nosotros necesitamos ayuda para ponernos nuestros uniformes. Uh-huh. Entonces, esto es una fiesta total y absoluta, porque por fin la centuria va a salir en tal cual, donde sea. Uh-huh. Entonces nosotros lo convertimos y lo convertimos en una fiesta y lo hacemos además para crear actitud. Pero claro, esa actitud festiva tiene que terminar en el momento en el que te metes en la fila, porque automáticamente asumes una imagen, es la imagen de la centuria, y la imagen de la centuria tiene que ser de seriedad. Al menos eso es lo que nos gustaría que fuera, una imagen seria. Claro, la que nosotros mandó un temito militar, ¿no? Sí. Militarizarla un poquito con el simple hecho de que somos una unidad militar en aquella época. Que además va armada hasta los dientes y con armamento real, como hemos podido comprobar. O sea, que hay o tienes la actitud adecuada o a ver cómo nos vamos a fiar nosotros para sacar a la calle a una persona, poner en sus manos una espada de 65 centímetros y nada, haz lo que... No, hombre, eso no puede ser. Entonces, nosotros necesitamos tener cierta confianza en que la actitud de los soldados, en este caso concreto de nuestros socios, va a ser la adecuada. Y tiene que ser seria y tienen que estar dando... esa imagen, porque es la imagen de la centuria, esa es la imagen que nosotros queremos para la centuria, y todos los que vengan por detrás esperamos que cumplan con ese objetivo también, porque no es ese requisito. Sí,
Y ahora, ya que estamos aquí en esta sede, para mí y para Sergio López, nuestro compañero, era la primera vez que entramos aquí, yo puedo comprobar in situ que todos estos rumores y demás que decían, casi ninguno es cierto, o vamos a decir, ninguno era cierto. Yo lo podía comprobar gracias a ustedes, como son los cascos que vemos aquí atrás, o las armaduras que ven a mi espalda, o las espadas, que todo tiene una labor a mano muy grande y que tiene una gran calidad. Pero ahora quiero que ustedes a las cámaras hagáis una invitación para las personas que nos conozcan, aunque os oigan de oída, y que les pueda interesar esto, porque a mí cuando yo pensé, esto es bueno para llevarlo a los cofrades, porque le puede gustar a la gente, porque ya que en la calle pasáis un poco desapercibido, desgraciadamente, pero para las personas que le puede interesar esto, que diga, esto aunque no me guste, pero lo quiero saber, me interesa para conocerlo. Entonces, una invitación para las personas, para que vean la sede, para que vean con qué material trabajáis, una invitación a las cámaras. Pues estamos pensando aprovechar la cuaresma, el tiempo de cuaresma, sobre todo ya la parte final, para intentar organizar una jornada de puertas abiertas, de manera que cualquier persona de la ciudad de Huelva, esté visitándola, cualquier persona tenga la oportunidad y la libertad de entrar en nuestra sede y visitarla al 100%, tocar todos los uniformes, ponerse los cascos, tener en sus manos las armas, comprobar de primera mano y no por las opiniones que puedan lanzarse en torno a una fotografía borrosa. Comprobar de primera mano que lo que nosotros hacemos no es un juego, porque nadie jugaría con un armamento, o sea, con una impedimenta que se puede poner cualquiera de nuestros soldados, que pueden ser 20, 25, 30 kilos encima. Y animamos a la gente de Huelva que una vez que hagamos esa convocatoria, que seguramente será por redes sociales, pues vengan, nos acompañen durante todo ese día y comprueben de primera mano si es verdad o no que nosotros llevamos disfraces. Y ahora, todas las personas que también nos estén viendo, les interesará el futuro de esta centuria a un corto, medio espacio en el tiempo. ¿Cuál es el futuro de esta centuria? Bueno, aquí tenemos. Es que no estamos empezando todavía y tenemos el proyecto, lo estamos guardando cada vez más. Hoy, precisamente, hemos estado en un colegio, en San Juan del Puerto. La verdad, hemos tenido una acogida genial. Estupenda. Los críos se han quedado fascinados, sobre todo eso cuando han visto una espada, ¿vale? Cuando han visto la espada, han visto los uniformes, han llamado mucho la atención. Muchas preguntas, incluso crío pequeñito, era pequeñísimo, que no creía que iba a estar ahí. Han hecho más preguntas incluso que los mayores. Los pequeñitos, sí. Y la cuestión de fondo era que la Semana Santa solo es una semana al año. Entonces, nosotros somos una asociación cofrade, pero no tenemos una movilidad ni una lista de actividades que podamos realizar a lo largo del año. ¿Cómo permanecer activos el resto del año y hacerlo para la ciudad de Huelva? Pues recordando precisamente esa historia que compartimos con los romanos, ¿por qué no convertir la asociación cofrade el resto del año en una asociación de recreación histórica? En base a unos conceptos y unos criterios muy específicos, coger una serie de datos, desarrollarlos, hacer un programa pedagógico y presentarlo en los colegios con la idea de que las semanas culturales, estos movimientos que se hacen muchas veces, que los críos van al museo, cosas así, pues nosotros hacer exactamente lo mismo, pero exclusivamente sobre el periodo romano. Y la verdad es que tengo que decir que a pesar de que ese proyecto educativo existe, y aún no hemos entregado ninguno, hemos recibido mucha aceptación por parte de los colegios, porque de nuestras personas más cercanas, de los que se han enterado y lo han ido diciendo por ahí en los colegios, después los colegios nos han llamado y hoy hemos tenido la primera visita y nosotros creemos que es muy positivo formar desde bien pequeñito en lo que ha sido tu historia, tu tradición, de dónde vienes, aunque claro, en función de los grupos de edad de los niños a los que hablamos, pues existen algunos problemas a la hora de comunicarte y algunos problemas también con relación a los contenidos que les puedes explicar a los niños. Pero bueno, hoy ha sido la primera vez. Es cuestión de aprender y de evolucionar y de mantenernos activos todo el año. Nosotros no ganamos ni siquiera en vacaciones de verano, porque como te comentábamos antes, la relación que mantenemos a través de redes sociales con otros grupos de recreación de toda Andalucía e incluso de parte de España, nosotros nos desplazamos y nos reunimos con ellos a celebrar fiestas netamente romanas, como la Saturnalia, que celebramos en diciembre en Cádiz, con la centuria romana de elección. Y volveremos seguramente en junio o julio
para julio, para celebrar las Neptunalias. Neptunalias. Las Neptunalias con ellos. Porque es que además fue fantástico, sí. Te pegas un viaje, un montonazo de kilómetros encima, después te tienes que poner la armadura, quitártela, otra vez de vuelta a la casa, muchos kilómetros. Pero yo, por esas dos horitas que eché allí con los compañeros de Cádiz, es que vamos, lo que haga falta. Lo que haga falta. Y ya para finalizar esta entrevista con vosotros, modo de contacto con el público, página web, redes sociales, ¿cuál es eso? Bueno, pues tenemos a través de Facebook, Twitter, la página, tenemos una página que aún no está creada, pero vamos a ver, ahí está, ahí tenemos www.centuriaromana.com, pero te lleva directamente lo que es Facebook, ¿vale? La página de Facebook todavía no está creada, se está creando, está en creación, y nada, a través de correo, email. Que ya están apareciendo en pantalla, que ustedes ya pueden contactar, incluso si quieren preguntar algo, alguna idea o más, pues si se quieren acercar por aquí y, como he repetido antes, pues ver in situ todo el material, sí, tocarlo, fotografiarlo, todo. Y esto llega a su fin, sabéis que el tiempo entre ellos pues es oro. Mm. Muchísimas gracias, Paco, a ti por enseñarnos todo esto. Muchísimas gracias, Antonio. Yo espero que a todos los cofrades de Huelva y todos los cofrades que nos ven pues en toda la provincia y en el mundo, pues yo creo que esta entrevista le haya sido bastante buena pues para conocer más este proyecto y para quitarse por ejemplo, esos pajaritos de encima o esos rumores que hayan escuchado por ahí. Uh-huh. De que esto va en serio, que esto, no como te he dicho antes, no son disfraces, no son espadas de plástico, sí. pesan mucho. Y que esto va hacia adelante y está hecho por gente de Huelva y para Huelva. Correcto. Como yo siempre digo, los romanos han venido para quedarse. Claro que sí. Y bueno, señores, esta entrevista llega a su fin y nosotros pues seguimos con el programa y que lo sigan disfrutando. Muchísimas gracias.
Pues después de haber visto el vídeo que nuestros compañeros de Huelva Joven grabaron el pasado 20 de febrero del traslado o de la procesión extraordinaria que tuvo lugar del Santísimo Cristo de Jerusalén y Buen Viaje desde la parroquia de la Concepción hasta la Santa Teresa Catedral, vamos a dejarle ya con la sección semanal de Entrazares, donde nuestro amigo Miguel León pues nos ha cedido las diferentes fotografías que de los cultos de las diferentes hermandades de nuestra Semana Santa que se han llevado a cabo en esta pasada semana. Les dejamos con la sección y que la disfruten. Ya estamos dentro de la sección Entrazares y en primer lugar van a aparecer las fotografías del quinario en honor a nuestro Padre Jesús del Calvario, donde se puede ver pues en su línea de los últimos años, donde se puede ver un altar sobrio, elegante y muy al estilo de esta gran hermandad del Lunes Santo. A continuación pues están sucediendo en pantalla las fotografías de un momento histórico que tuvo lugar el pasado 19 de febrero, donde se ve el besapiés extraordinario en honor al Santísimo Cristo de Jerusalén en viaje de la Hermandad de la Merced dentro de la parroquia de la Purísima Concepción. Hay que decir de que es algo histórico porque era un momento muy especial para los hermanos, ya que estaban dentro de los cultos y de esos traslados extraordinarios que realizó el Señor, y donde fue un instantáneo y una imagen bastante bonita. A continuación aparece otro momento histórico de más, que es el primer besamanos en honor a Santa María de Gracia y besapiés a nuestro Señor de la Providencia, ya en su nuevo templo, en la parroquia de la Purísima Concepción, que además coincidió con el besapiés del Cristo del Buen Viaje, donde se ve a una Virgen de Gracia bellísima, vestida por el gran Juan Robles, y donde se ve pues una instantánea histórica que todos los hermanos de la Santa Cruz deseaban, soñaban y anhelaban desde hace muchísimo tiempo. Y para finalizar, pues recordamos unas fotografías del pasado mes de febrero, donde el quinario en honor a nuestro Padre Jesús de la Pasión y su besamanos que tuvo lugar días antes, donde se puede ver pues un altar bastante bastante especial, porque se ve junto al Señor, se ve a su izquierda a María Santísima del Refugio, y que a muchos hermanos pues les impresionó al primer momento de verlo y que les gustó bastante. Y después también estaban apareciendo las fotografías de su besamano, que ya es tradición en los primeros días de la cuaresma, y aparecen pues en su línea también, y sobre todo pues muchos feligreses y muchas personas que le tienen gran devoción al Señor del Barrio Alto. Y nada, señores, pues finaliza esta sección. Mil gracias de nuevo a nuestro amigo Miguel Rodrán por ese gran trabajo de fotografiar de esa edición de esa fotografía y de montar todo para que nosotros y vosotros en casa pues lo podáis disfrutar. Pues después de la sección Entrazares, donde hemos podido disfrutar de las fotografías que en esta semana nos ha cedido gentilmente nuestro amigo y colaborador Miguel León Rondán, ahora pues tenemos pues a una persona muy especial también para nosotros, porque ya es bastante habitual en el programa, ya vino ya dos veces el año pasado cuando estábamos en Canal Luz, y es Antonio Jesús Garrido. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Es coordinador o presidente, como te queramos llamar, pues de la juventud, del grupo joven de la Hermandad de la Esperanza. Antonio, o Tony, como más o menos se te quiere llamar. El grupo joven de la Esperanza en esta cuaresma 2016 está haciendo multitud de actividades, una vida de hermandad plena, donde todos los jóvenes de la hermandad se involucran. ¿Cómo estáis afrontando este inicio de cuaresma y con qué actividades las estáis realizando?
Como tú bien has dicho, hemos tenido bastantes actividades, ¿no? Esta cuaresma está siendo muy intensa, estamos reuniéndonos todos los viernes y estamos llevando a cabo diversos eventos que tienen que ver con la formación y también con el ocio, ¿no? Por así decirlo. Hemos tenido, dentro del ciclo cofrade que estamos celebrando, el ciclo cultural Nuestra Señora de la Esperanza, hemos tenido un concurso sobre dibujo, un concurso de fotografía y un concurso de poesía. Y bueno, tenemos también distintas conferencias en las que se imparten pues modalidades de talla, a lo mejor, de historia. También hemos tenido una conferencia sobre historia, hemos tenido una conferencia sobre las imágenes antes de la Guerra Civil y después de la Guerra Civil de nuestra hermandad, a cargo de Rocío Calvo, una conferencia bastante interesante, en la que hemos podido ver imágenes pues casi inéditas, ¿no?, por decirlo así, y bastante, bastante formativo, bastante interesante para todos los chavales. Hemos tenido conferencias también sobre imaginería, hemos visto películas. Es una iniciativa que se nos ocurrió, el del cine cofrade, en la que nos reunimos los viernes y vemos distintas películas que tienen que ver con la Semana Santa. Actualmente hemos visto varias secuencias de La Virgen de la Esperanza en los años 80 y vamos a tener próximamente pues sesiones sobre La Pasión de Mel Gibson y sobre la Semana Santa de Gutiérrez Aragón. Aparte también pues vamos a montar una pequeña exposición en nuestra Casa Hermandad este próximo viernes, 26 de febrero. Y bueno, lo más importante, ¿no?, que puede destacar, ¿no?, de este ciclo cofrade es sin duda alguna la presentación del cartel conmemorativo del Miércoles Santo de este año 2016, un cartel que ha realizado Manuel Caliani, una pintura, y que bueno, que pienso que puede ser algo muy bonito, un regalo para la hermandad de su juventud, que puede marcar un bonito ciclo. Y bueno, también es importante destacar un acto que vamos a celebrar en la capilla el viernes 11 de marzo, si no me equivoco, en el que vamos a contar con la presencia de muchos alumnos del Colegio María Inmaculada y vamos a llevar a cabo la entrega de premios de los concursos de fotografía, de dibujo y de poesía, como te he dicho anteriormente. Para desglosar un poquito todos estos actos que nos has comentado, hay que decirte que un grupo joven, por así decirlo, siempre en Gula se ha dicho de que eran pues los limpiaplata de las hermandades, los que estaban todos los fines de semana o todos los después días de ensayo desmontando, montando, llevando a la Priostía o la Junta de Gobierno. Pero desde tu iniciativa como ya coordinador del Grupo Joven de la Esperanza, le has dado una dinamización al Grupo Joven que a mi parecer carecía algo en parte al anterior, ¿no? Con esta nueva iniciativa, para chavales que te vienen, que tendrán 12, 13, 14 o 22, 23 años, yo creo que se pueden sentir bastante a gusto dentro de la hermandad, porque tienen pues numerosas actividades, como tú has dicho, ¿no? A ti, cuando te diga un chaval joven, sea que es hermano de la Esperanza y yo quiero participar en el grupo joven, tú sabes además que con todas estas actividades que le vas a presentar, le vas a decir, mira, tenemos esto, 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 esto. Yo imagino que el chaval pues se sentirá pues bastante feliz y bastante agradecido por toda esa cantidad de actividades que se le pueden proporcionar, ¿no? Sí, desde luego lo que tú dices de que los grupos jóvenes están vistos como limpiaplata, pues es algo que hay que erradicar, ¿no?, en el mundo cofrade. Nosotros desde luego desde el primer momento que nos hicimos cargo del grupo joven pensamos en eso, en apartar esa concepción que se tiene de los grupos jóvenes y hacer de un grupo de chavales, de personas jóvenes en una hermandad, algo más dinámico, algo que sirviera para aprender, para formarse como cofrade, como cristiano, y sobre todo pues para divertirse, ¿no?, para hacer unión, hacer hermandad y hacer convivencia. Con respecto al anterior grupo joven, ¿no?, me decía, yo ahí pues no quiero entrar, yo simplemente me voy a limitar a decir que yo estoy bastante satisfecho con el trabajo que estamos realizando en el grupo joven. Creo que, en fin, que destacamos por la intensidad, ¿no?, con la que llevamos a cabo todas las actividades. Y bueno, como tú decías, cuando viene algún chaval nuevo al grupo joven que me dice que quiere formar parte, pues para mí es un inmenso honor, ¿no?, el poder transmitirle todas las actividades que tenemos programadas. De hecho, esta semana se van a incorporar cuatro personas nuevas, cuatro chicos que hablaron conmigo y bueno, les estuve comentando la serie de actos que vamos a tener. También nos reunimos para los ensayos de costalero, para estar juntos con la hermandad. Y bueno, yo la verdad que me siento muy afortunado cuando estas personas me dicen que quieren formar parte del grupo joven y puedo decirles, ¿no?, que tenemos tantas cosas por hacer, que hemos hecho tantas cosas y sobre todo que nos quedan muchísimas más cosas por hacer.
todo hablando del anterior mandato del UPB, no quiere decir de que estemos en contra, ¿no? Sino que con estas nuevas personas que se van involucrando en la hermandad, pues traen nuevas iniciativas, nuevas ideas, nuevas aventuras y que la juventud de la Hermandad de la Esperanza vaya en crecimiento. Hay que decir también de que no solamente el grupo joven sirve para apoyar a la hermandad, sino también es un grupo que fuera de la hermandad son amigos, se van bastante bien y que hacen pues otras actividades lúdicas que no tienen nada que ver con la Semana Santa, porque bueno, yo voy por ejemplo por la calle y me encuentro pues a un grupo de 5 o 6 chavales y todos llevan o la sudadera de la hermandad, un grupo de la esperanza, y digo, ostras, chavales que se juntan fuera de la hermandad y que son amigos, eso dentro de la hermandad hace una gran convivencia que luego pues se da resultado pues en todas esas actividades que realizáis, ¿no? Precisamente eso, Giorgio, lo que tú nos vienes diciendo es una de las cosas que más comento siempre en las reuniones del grupo joven. Siempre digo que el grupo joven es algo más que un lugar de convivencia, ¿no?, en hermandad. Siempre digo que dentro de este mundillo, ¿no?, que tenemos los más jóvenes en la Semana Santa, hacemos amigos, hacemos grupo para quedadas después, incluso muchas veces pues conocemos a nuestras parejas, ¿no?, a los novios, a las novias. Y lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo, en los grupos jóvenes se hacen muchos amigos, algunos de ellos de por vida, y en el mío, en el de la Hermandad de la Esperanza, se puede comprobar fácilmente, porque cada vez que sales a la calle pues te encuentras, como tú has dicho, con un grupo de chavales de mi grupo joven saliendo a ver pasos, con otro grupo también de mi grupo joven pues cenando en el Burger King, sí, o en algún otro bar. Y también quedamos bastantes veces para tocar la guitarra, para cantar un poco de sevillanas, y se nota eso de que, aparte de ser un grupo de la hermandad, es también un grupo de amigos, y bastantes además. Yo me he dado cuenta, es muy curioso que gente que han entrado en el grupo joven, que no se conocían de nada, poco a poco, y de ello me siento muy orgulloso, porque he sido yo quien los ha ido metiendo poco a poco en este mundo, han conseguido hacer grupos de amigos, y entre ellos pues hay amigos que son muy íntimos. Te puedo decir, por ejemplo, mi hermano con más miembros del grupo joven, o otras chiquillas de nuestro grupo joven que se han hecho muy amigas. Es desde luego muy, muy bonito, ¿no?, el ver cómo esta gente pues empiezan en la hermandad, se conocen en la hermandad sin haber tenido trato nunca antes, y a partir de las distintas actividades que llevo a cabo, y entre ellas hay una que mucha gente pues le da un poco de vergüenza al principio cuando lo propongo, pero que después reconocen con el tiempo que le sirvió para conocer a la gente, son los juegos, Giorgio. Yo no sé si tú has jugado conmigo alguna vez a los juegos que hacemos, las actividades dentro de las convivencias para romper el hielo, el presentarnos en círculo uno por uno delante de todo el mundo, el hacer distintas dinámicas de grupo, se llama, y a la gente a lo mejor le echo un poco para atrás cuando no conoce a nadie, cuando tiene vergüenza, pero después me reconocen eso, que una vez que ya rompen el hielo, se divierten jugando, pues conocen a la persona y se hacen amigos de los demás jugadores, y eso es lo que a mí de verdad pues me llena, el saber que mediante estas actividades, a lo mejor un jueguecito o un evento como por ejemplo el que vamos a tener con José Antonio Vieira este viernes, que me parece a partir de las 7:30 lo vamos a tener para hablar sobre el sentido de la esperanza, la Virgen de la Esperanza dentro del culto, pues todas estas iniciativas sirven para que la gente pues se conozca y puedan disfrutar de la Semana Santa y hacer amigos, por supuesto. Sobre todo porque lo que te he dicho, esta gran convivencia entre los chavales, dentro de 10 o 15 o incluso menos años, vaya a ser el futuro de la hermandad y los propios miembros de junta. Hay que decir de que esta jornada de chavales que han nacido finales desde los años 90, principios del siglo XXI, dentro de 10 o 12 años pues serán miembros de junta. Entonces es bastante importante que desde que son así se lleven bien, para cuando sean ya mayores no haya ningún roce o que haya esa buena sintonía entre todos los chavales y chavales del grupo joven. Eso realmente depende de muchos factores, ¿no? Una vez que te encuentras en mi posición, ¿no?, y ves cómo van evolucionando poquito a poquito todos los chavales, te vas dando cuenta de que hay gente que sigue con la hermandad porque a lo mejor pues siempre saca tiempo, pero hay gente que a lo mejor pues, y con todo el derecho del mundo, ¿no?, se dedica un poco más a sus estudios o a lo mejor a otras aficiones. Y es totalmente respetable, ¿no? Al fin y al cabo nos gustan muchas cosas, pero al final siempre tendemos a tirar a unas más que a las otras. Y hay gente pues que se desliga un poquito por el tema de los estudios, o quizás por otras aficiones. Y realmente pues no te sé decir si llegarán
todos, ¿no?, a formar parte alguna vez de una junta de gobierno en mi hermandad. Lo que sí te puedo asegurar es que estoy convencido de que muchos de ellos sí llegarán, porque se ve, se nota que ellos quieren a sus titulares, y ellos son los más preparados ahora mismo para en un futuro hacerse cargo de la hermandad y poder continuar con las labores de una cofradía en su día a día. Ellos están aprendiendo desde que son muy jovencitos, desde, ya te digo, 12, 13, 14 años, a cómo tienen que organizar un protocolo, a cómo se llevan a cabo una junta, al sentido realmente de la Semana Santa, explicarle los enseres, cómo discurre una cofradía y muchísimas más cosas culturales que hacen que se formen como cofrades y a la vez como cristianos. Sobre todo, como tú bien has dicho, pues ese aprendizaje con la Junta de Gobierno actual se pone en escena pues en los cultos de la hermandad, cuando por ejemplo llega el quinario, llega el besapié del Señor, y qué hacen los chavales o qué labor les encomienda o cómo ayudan a su Junta de Gobierno actual. Nosotros, por ejemplo, para el culto de San Juan Evangelista, que fue el, por así decirlo, el culto en el que más participamos, nos hicimos cargo de la misa. Es decir, en el tema de las ofrendas, en el tema de pasar la cesta, por supuesto, en el tema de las lecturas y en el tema también del juramento que hacemos allí en la Hermandad de la Esperanza para los miembros que cumplen 14 años, participamos de una manera más activa en esa misa y también llevamos a cabo la elaboración del altar, ¿no?, para nuestro titular, para San Juan Evangelista. Fue un día bastante intenso, hay que decirlo, porque conlleva mucho trabajo el tener que montar con un grupo de chavales pues un altar, el tener que organizar una misa y también el acompañamiento musical que lo lleva a cabo un grupo de campanilleros de nuestro grupo joven. Es difícil hacerlo, pero la verdad que después, cuando tú ves que salen las cosas, te llena, ¿no?, y disfrutas de esos momentos. Y ya para otros cultos, como por ejemplo el de la Virgen de la Esperanza, para el Puente de la Inmaculada, pues nosotros realmente tenemos un papel más de hermanos, como te digo yo, no tanto como de miembro más activo de la hermandad, sino nos dedicamos simplemente pues a acudir a la función principal o acudir a las misas de trigo o de quinario, en el caso del Cristo, y bueno, pues ayudar en todo lo que haga falta, ya sea el altar a la hora de montarlo o ya sea a la hora de limpiar la candelería, en lo que nos necesiten, ahí estamos. Y ya empezando estos primeros días de Cuaresma, llega el Miércoles Santo, el día grande en vuestra cofradía. Los chavales, cuando se levantan por la mañana, pues se levantarán radiantes. Unos saldrán de acólito, otros saldrán de nazareno, algunos más mayorcitos, y si la suerte pues llega, pues son costaleros. Llega ese día, y cuando pasa, dentro del hermano de la esperanza, dentro de ese miembro de grupo joven o de coordinador en tu caso, ¿cómo sigue? Porque no es lo mismo, por ejemplo, estar en tu tramo de nazareno y estar con gente mayor, pero estar, por ejemplo, cuando por ejemplo el guión de San Juan van algunos miembros del grupo joven, o por ejemplo tú llevas o estás acompañado en tu tramo por chavales que están en tu grupo joven y que tienen tu misma edad, ¿cómo se vive eso? Sin duda es una alegría muy grande el poder compartir con tus amigos, ¿no?, con los que vives tantas cosas durante el año, un Miércoles Santo, que se supone que es el día, si no el que más, de los más importantes que tenemos pues en nuestra vida, ¿no? El Miércoles Santo para nosotros es un día muy importante, marcado en rojo en el calendario, y nosotros desde primera hora en la misa que hacemos para el Miércoles Santo pues estamos unidos, vamos junto a ella, y después ya a la hora de formar el cortejo, ¿no?, a la hora de hacer estación de penitencia, antes y después en la capilla pues estamos juntos también, y ya sea en el caso que tú has dicho, estar en un tramo de nazarenos juntos o a lo mejor en el tema de costaleros o en la banda, pues siempre se está mucho mejor acompañado con gente con la que vives todo el año numerosas actividades y con las que pues pasas muy buenos ratos y muy buenos momentos. Y para mí pues es sin duda una satisfacción el poder compartir este día con mi familia, con mis amigos más mayores, por así decirlo, y con mis amigos del grupo joven, es espléndido, ¿no? Sin duda alguna una sensación única, es muy bonita, y yo espero que pues todo el mundo tenga alguna vez esta oportunidad de vivir con tanta gente, con tantos amigos y tantas personas un día de estación de penitencia. Y ya para finalizar, Antonio, ¿cómo ves el futuro de la juventud en tu hermandad? Pues yo lo que pienso, y lo pienso al igual que mi hermandad, lo pienso con las demás, es que el futuro, pues quizá, aunque haya generaciones muy preparadas y muy bien formadas, quizás no haya tanto cristiano, ¿no?, vamos a decir, ya no cofrade, cristiano,
como ha habido tantos años, ¿eh? Bajo mi punto de vista, una de las cosas que, en fin, que veo que puede pasar, ¿no? Entonces, creo que las hermandades tenemos que incidir mucho en ese aspecto, en la juventud, para poder preparar a los jóvenes y sobre todo para atraerlos a las hermandades, para que en un futuro se hagan cargo de ellas. Porque no solo vale traerlos a limpiar plata o solo vale a traerlos a currar, a hacer el trabajo sucio, no. Los jóvenes tienen que sentirse queridos y valorados en una hermandad y hay que premiarles el esfuerzo que ellos llevan a cabo todos los días. Hay que atraerlos con actividades bonitas que les ilusionen, que les hagan sentirse hermanos de verdad que pueden hacer cosas en sus hermandades. Y ya te digo, yo creo que necesitamos eso, incidir mucho por parte de las hermandades en el tema de los jóvenes para atraerlos, para tenerlos contentos, darle trabajo y formación. Y así en un futuro, pues así sí veo yo que la juventud en San Francisco pues puede ir bastante bien. La esperanza no se merece menos y se merece lo mejor siempre. O eso opino yo y creo que bueno, que los jóvenes que vengan para en un futuro hacerse cargo de la hermandad tienen que estar bien preparados y sobre todo, y lo más importante, tienen que querer mucho a sus titulares y tener mucha ilusión. Sobre todo eso, y sobre todo a veces, pues, gracias a los grupos jóvenes, personas que a lo mejor creen poco en Dios o que han perdido esa fe, pues la vuelven a recuperar. Efectivamente, y además, de verdad, pasa muchas veces que a lo mejor una persona tiene problemas en casa o tiene problemas con los amigos, con los estudios, con cualquier otro tema. Y a mí me ha ocurrido, no voy a decir nombres obviamente, pero me ha ocurrido a muchas personas que lo han estado pasando mal y que gracias al grupo joven pues se han animado. Al fin y al cabo esto es convivencia con más personas, con más amigos, con gente de su edad y son actividades que hacemos para entretenernos, para aprender y para divertirnos. Y estos chavales, ¿no? Pues poco a poco con las cositas que hacemos se animan, se van animando, ¿no? Más cada vez y bueno, yo creo que eso tiene que ser la clave y no solo para mi hermandad, no solo para la esperanza, tiene que ser para todas las cofradías de la Semana Santa de Huelva. Es un deber que tenemos y que siempre vamos a tener y es ese, el de motivar a los jóvenes para que en un futuro sigan teniendo ilusión de hacerse cargo de sus hermandades. Claro que sí. Bueno, Antonio, pues esto llega a su fin. La verdad que tú y yo nos conocemos desde hace ya bastante tiempo. Y la verdad que es un gustazo estar contigo aquí porque tu manera de expresar, tu manera de trabajar por un grupo, yo que ya me conozco tu manera de coordinar todo el grupo joven, pues es de agradecer que una persona tan joven como tú se eche, como siempre se suele decir, todos los niños a la espalda y llevarlo hacia una línea ascendente y ese es tu gran trabajo. Y para todo el público de vuelo pues da sus frutos en cada actividad, en cada excursión que se hace, en cada culto, pues que el grupo Vende la Esperanza pues vaya en adelante y que gracias a ti pues todo vaya perfecto. Muchísimas gracias por tus palabras, Giorgio. En primer lugar, para mí es un placer poder estar con todos ustedes explicando pues todas estas cositas que llevaremos a cabo el grupo en esta cuaresma, este ciclo cultural que tantas actividades ofrece y que tantas diversiones, ¿no? Pues, nos va a permitir. Y quiero agradecerte en especial esas palabras que tienes conmigo porque la verdad que es para valorar, ¿no? El que una persona te agradezca ese esfuerzo y muchas veces no te lo valoran y no te lo agradecen. Y yo desde luego pues te doy las gracias por esa apreciación, Giorgio. Nada, hombre, pues, porque es que es la verdad, porque una persona así que se eche todo ese trabajo pues es agradecer, que no hay más, no hay más. Y nada, señores, pues muchísimas gracias a ti y nos quedas pues la última parte de nuestro programa con la sección Estampas del Ayer, en la que nuestros colaboradores José Antonio Blanco y Juan Luis Rodríguez Medina pues nos traen unas instantáneas que yo creo que les puede gustar. Ahora volvemos. Para finalizar el programa de esta noche ya les podemos dejar con la última sección, Estampas del Ayer, donde hoy nuestros colaboradores habituales, Juan Luis Rodríguez Medina y nuestro amigo José Antonio Blanco, nos traen una foto inédita y que a muchos pues les gustará. En primer lugar están apareciendo en pantalla una fotografía del misterio, del paso de misterio de nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto, saliendo de la parroquia mayor de San Pedro, creo que es de las últimas salidas, año 2006, que fue la última salida que realizó el Señor desde la parroquia de San Pedro antes de su restauración, antes de la restauración de la parroquia de la Purísima Concepción en el año 2007.
A continuación aparece en primer plano el paso de palio y la Virgen de los Dolores, en una instantánea de los años 94, no 95, donde poco ha cambiado, nada más que un poquito pues, la forma de vestir a la imagen, y donde se puede apreciar pues la Virgen de los Dolores pues bellísima y causando gran sensación en ese Jueves Santo. Para finalizar con la hermandad de la Oración del Huerto aparece en la fotografía del año 1994, donde aparece en su altar, en el antiguo altar que tenían el antes de que se restaurase la parroquia de la Concepción, donde ese altar ya es diferente al que tenemos actualmente. A muchos cofrades nostálgicos y cofrades antiguos durante nuestra Semana Santa pues les causa ese gran pellizco dentro del corazón, de ese corazoncito que tenemos todos los cofrades de Huelva y que a muchos nos añoraba de ver a esa gran dolorosa en ese altar. A continuación aparece una fotografía del Santísimo Cristo de la Aspiración de la década de los 90, donde se pueden apreciar pues el cambio de la posición de las imágenes secundarias, tanto de San Juan Evangelista, María Santísima del Mayor Dolor, donde hay un gran cambio en ese estilo, tanto en los años 90 como ahora en la actualidad. Y por último aparecen dos fotografías del año 1994, que fue pues esa imposición de la medalla de Huelva a Nuestra Señora de la Esperanza, que coincidía también con su centenario fundacional de la Hermandad de San Francisco y que tuvo lugar en la Plaza de la Constitución en el año 1994, un gran acontecimiento muy esperado tanto para toda Huelva como para los hermanos de la Hermandad de San Francisco. También se puede observar en esas fotografías pues que aún el palio todavía no estaba restaurado, ya que su restauración tuvo lugar antes de la coronación canónica del año 2000, del 3 de junio del año 2000, y se puede apreciar pues esa gran comparación entre cómo se vestía ante la imagen, también su antigua corona antes de que fuese coronada, y también el cambio en el tema de flores, ¿no? Y nada, señores, pues estas han sido las fotografías que en esta noche nos han dedicado nuestros colaboradores y les emplazamos para la semana que viene. Después de haber visto la sección Estampas de ayer, ya para finalizar el programa de esta noche, les recordamos las redes sociales, tanto en Facebook, La Luz Cofrade, como en Twitter, @LuzCofrade, donde pueden ver pues todas las noticias, agenda cofrade, que cada fin de semana y cada semana pues nuestras cofradías nos hacen llegar, y también todos vosotros, vuestras opiniones, inquietudes, ideas, iniciativas, que nosotros, pues encantados de la vida, pues intentaremos plasmarla en el programa de cada noche. También recordar, pues, dar las gracias a nuestro colaborador principal, el bar Pass My Way, aquí en calle Fernando el Católico, número 6, donde ahora mismo pues nos encontramos, realizamos cada programa de cada noche, donde debemos de agradecerle pues su colaboración y darle mil gracias por todo lo que hace por nosotros. También como último apunte en agenda, ya tuvimos anteriormente al coordinador Antonio Jesús Garrido del grupo Vender la Esperanza, el próximo viernes día 4, viernes de cautivo, a las 7 y media de la tarde tendrá lugar pues esa presentación que antes nos comentaba del cartel de la Semana Santa de Huelva 2016 y que ha sido realizado pues por el joven artista onubense Manuel Caliani Santos. Y cofrades de Huelva, cofrades de toda la provincia y de todo el mundo que nos ven, el programa de esta noche llega a su fin, pero esto sigue, esto no para, porque tu sentimiento cofrade nos apasiona. Hasta la semana que viene. Muy buenas noches a todos.